Hola, muy buenas a todos, gente de YouTube. Aquí estamos un día más en el peor canal de la historia hasta el día de hoy, Don Tomás Gamer. Y hoy vamos a jugar de nuevo a Call of Duty Black Ops 2 en modo multijugador para matar, morir y sobre todo intentar sobrevivir. Vamos a jugar un... Tomar la bandera. Sí, justo lo que quería. Totalmente al azar, nadie sabe cómo va a ir, nadie sabe cómo va a acabar. Solo tengo una cosa que decir. Soy malísimo, si entras a este vídeo pensando que vas a encontrar a un pro que mate a 500, estás muy equivocado. Ya puedes salir, porque si no te va a decepcionar muchísimo. Si mato a uno, gracias. Hemos entrado en una partida empezada. 230, 229, 228, 227. Y tomar la bandera. Yo nunca en la vida he jugado a tomar la bandera, así que no sé cómo funciona. Vamos a intentarlo. ¿Pero y dónde está la bandera? Vale, no ha servido para nada que disparemos, pero no pasa nada. A ver, a ver, a ver. ¿Dónde hay más gente? ¿Dónde hay más gente? ¿Y de qué trata esto? O sea, ¿la bandera es muy importante o qué? ¿Quién me ha disparado? Dios mío de mi vida. Ya está, es que ya nos están traicionando, ¿verdad? Coger y defender. ¿De qué tratará esto? ¡No! Malditos cabrones encima de furgonetas. ¿Reaparecer en 6 segundos? ¿Qué broma es esta? ¡No! Tengo que esperar para reaparecer y ya no me gusta este modo de juego. Coger la puta mierda. No vuelvo a jugar a tomar la bandera en mi vida. ¡Eh! Por aquí hay uno. ¡No! Han tomado, normal que hayan tomado. Hostia, qué asco de partida, ¿eh? Nada, nada, en cuanto se acaben los 2 minutos de tomar la bandera, elegimos otro modo de juego y continuamos. Sí, os lo digo totalmente en serio, ¿eh? No quiero... No quiero tomar la bandera. Por cierto, me lo pregunto ya desde hace un par de días, ¿qué cojones de arma secundaria lleva este tío? ¿Qué es esto? Dios mío y mi vida. Con eso se puede matar a un unicornio, ¿eh? Bueno, no hemos matado a nadie aún y ya hemos muerto 3 veces, creo. Pero no pasa nada. Se hace falta después para que veáis que es posible matar gente en este juego. Jugamos contra bots. Hemos recargado ya, ¿no? Nos vamos, nos vamos. ¡Eh! Y nos lanzamos. Matar, matar, matar. Matar, coger, matar. ¡Suma, chihuahua! ¡Uno muerto! Vale. Pero es que no sé qué hay que hacer aquí. ¡Jope! ¿Dónde se coge la bandera y dónde hay que ir? ¡A tomar por culo ya, hombre! ¿Abandonar partida? Sí. ¿Quién quiere jugar a esa puta mierda? Vamos a jugar a algo de verdad. ¿A baja confirmada? O... No, a baja confirmada no, que es lo único que juego. Pues yo qué sé, un dominio, por ejemplo. ¡Dominio! ¿A quién no le apetece jugar dominio? ¡A mí me encanta! No, 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 no. Silenciar a todos excepto el grupo, no. Yo quiero silenciarlos a todos. Silenciar a todos. Tío, pero que... ¿Abandonar sala? No, 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 no. No abandones sala. ¡No! Ahí estamos. Muy bien. Tengo que mirarme una clase que me han pasado por privado en YouTube. Aún no me la he podido mirar, pero muchísimas gracias a todos los que me estáis apoyando en esta serie. 4, 3, 2, 1... ¡Venga, va! Esta vez sí que sí, que sí, que sí, que nos van a pegar las palizas de nuestras vidas. Yemen. Creo que en mi vida he jugado este mapa. República de Yemen, Isla de Socotra... No, no, no. Dominio. ¿De qué iba Dominio? Ya no me acuerdo. Soy un profesional del Call of Duty. Ay. Mercenario. La partida empieza en 7, 6, 5, 4... 3, archilar, archilog, archilón. Tomamos alfa. Pues me parece bien. Así no tendremos sed. Asistencia, tu puta madre, asistencia. Es
Eso no me lo dices en la calle, cabrón. Asistencia, dice. Es que, ¿para qué estoy jugando yo si todos mis objetivos ya son objetivos de otra gente? ¿Perdemos Bravo? Pues no, no pasa. Perdemos Bravo. El tío este está loco, ¿eh? Tomamos Charlie, muy bien. Sí, tomo. Yo quiero un Red Bull. ¡Eh, eh! ¿Lagazos mortales? ¿Conexión interrumpida? ¡Oh, oh, oh, oh! Ya está. Está hosteando esto un ir aquí. ¡Hijo de Peter Smith! ¡Venga, va! ¿Y el que se había ido por aquí, dónde está? ¡Perdemos Calimero! Menos nombres más tontos, Charlie Bravo y Afgano. ¡Eh, hijo de... ¡Calamblágala! No pasa nada. ¡Perdemos Bu! ¡Una almeja! He sido yo, hombre, el de la granada, no te asustes. ¡Oh! ¡Calimero ha muerto! ¡No! Joder, que te había visto. ¡Te había visto! Bueno, no pasa nada, vamos un 2 y 3. Pues dejad de tomar ya, porque os vais a emborrachar y después no podéis apuntar. No sé dónde se han metido, pero seguro que vienen a hacerme la garrama. No, hostia, la peor puntería de la historia hasta el día de hoy. ¡Don Tomás Gamer! Tomamos y tomamos y dejamos de tomar. Y como tomo y tú no tomas, no podrás dejar de parar. Y aquí estamos. ¡Don Tomás! ¡Don Tomás! ¡No, Don Tomás muerto! Tomamos. A mí me parece muy bien que tomes y que... Pero déjame en paz ya, tío. ¡Cállate! ¡Cállate! Hostia, no se puede. Igual que puedo silenciar a los de mi equipo, no puedo silenciar al narrador. Eso sí que me ha gustado ya, ¿ves? Pero no me asustéis los de mi propio equipo, hombre. Madre mía, lo que hemos perdido es la dignidad, tío, con ese disparo. Tomamos. Ya está, es que seguro que lo he dejado atrás y ahora me aniquilarán. Ya decía yo, ya digo, ya está, ya me va a contar asistencia y me tocan los huevos. Perdemos, perdemos. ¡Atacante muerto! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Todos muertos, hijos de puta! ¡Dejadme en paz!